Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El apoyo musical de hoy es el de la Fórmula Quinta, Fórmula 5, un grupo español, concretamente de Madrid. Y este tema, Eva María, como calculen ustedes, fue grabado en 1973, sí, y fue un éxito en ventas. Dicen que vendieron más de 400.000 sencillos de Eva María, un grupo que había tenido muchos tropiezos hasta que derivaron en lo que se podía llamar música pop, y por ahí acertaron con este Eva María. Muy bien, Martín. Eva María, después de Calvás a cosa. Sí. Vio que le dijo, ¿no? Hágale, hágale. Y usted se demoró. Una cosa inflexible. Es muy inflexible. Ve, Hernán, qué bella canción, qué bella balada. Buenas tardes para todos. Realmente, si me hubieras visto, he estado como en un contoneo, como acá, como en un balanceo, como en un campaneo con los ojos cerrados. Inclusive acá me hacían rueda, me estaban haciendo rueda. No, la hermosísima canción, hermosísima. Estás como los niñitos cuando oyen el rock, agitan la peluca. Claro, claro, no, me gustó bastante, es la una fórmula. Canción que me recuerda mucho cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo tenía 19 ¿sí? años y sí, claro. Claro que bueno. Sí. Y me acuerda, entonces, así que gracias por esta reminiscencia, ¿no? Por tanta melancolía. Era música de verano, sí. Del verano español, ¿no? Del 73. Y claro, bueno, y parecía música, ¿sabes qué? Marchita ya estaba es una música ajada. Pero no, hombre. La has rescatado, bueno, sí. Una música que estaba deshidratada y de pronto le has dado, ¿verdad?, una infusión, sí. ¿No? Es que de eso se trata, Martín, tanta música que hay, que pasó, y de pronto cuando la traigo, pues muchas personas reviven un recuerdo, se van en el... Así como cerrar los ojos y sí, te fuiste en el exacto, tiempo. me fui, sí. Vos no tenías... verano en la playa, sino verano en el río Panche o en la Guacatay. Bueno, sí, exactamente. Yo creo que tú sí. Allá en la una chorrera que llamaba la chorrera del indio. O en el charco el burro. Bueno. También, claro, bueno. Claro. Bueno, Martín. Entonces, sí, señor. El río qué? Guavas. El río Guavas, que es un río que queda cerca a la vereda de Costa Rica, por las inmediaciones de Ginebra Valle. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Como hoy juegan a las 8 de la noche Millonarios visitando al Medellín, y los dos equipos han mostrado cosas interesantes, están, diría yo, en etapa de formación o de sincronización, pueden brindarnos un buen partido. Hemos preguntado, sí, claro. ¿Quién puede ganar hoy? Porque además, Martín, venimos en una sequía de goles. Poneme cuidado. 0-0, Bucaramanga, América. 0-0, Pereira, Tolima. 0-0, Nacional, Pasto, ¿no? Tenemos sí. Un triunfo apretado de la Equidad. 1-0 sobre Junior. Y finalmente Águilas gana 2-1 a la Alianza, ¿no es cierto? Pero, sí, señor. Ah, bueno, y de ñapa tuvimos Atalanta-Nápoles 0-0. Es como una pandemia del cero, Martín. Entonces, sí, 7 goles en 7 partidos en esta fecha. Mucha cautela defensivamente. Las pocas oportunidades de gol, además, se despilfarran. Vimos una de Brian Fernández muy clara del Bucaramanga contra América. La de Marco Pérez del Cali contra el Chicó. La de Dubán Vergara del América también tuvo una clara. Le pegó mal. Andrés Sarmiento con el Bucaramanga. Miranda, un cabezazo del Tolima que se fue cerca, pero era para gol. Realmente no se podía malgastar esa oportunidad. Bueno. Pero bueno, así ha sido, ¿no? Una resequedad. Sí, pero simultáneamente, Martín, hay que destacar el trabajo de arqueros como el muchacho de Bucaramanga, que lo hizo bastante bien. Graterol, Martínez. También estuvo bien. Bueno, buen arquero, sí. De Amores, me parece un excelente arquero, ¿viste? Chaverra. ¿El Cali? Es que, el Uruguayo también.
Sí. Bueno. Sí, Chaverra. Pero... Chaverra era el del Bucaramanga, ¿cierto? Exacto. Le fue bien. Sí. Bueno. Sí, bien, bien. Tenemos muchas respuestas ya, Martín, y muchas novedades. Pero antes hay que saludar oyentes en Pasto, 97.1 de FM Pereira, 88.7 FM en Santa Marta, la bahía más linda de América, 101.1 del FM. Bueno, tenemos el fútbol de hoy, que comenzó muy temprano, a las 9 de la mañana, no lo pude ver, pero vi los goles, el Tigres de Monterrey, con dos jugadores colombianos en sus filas, Quiñones, es Luis, ¿no? ¿Luis Quiñones? Sí, Luis Quiñones fue titular, Julián estuvo en el banco, no jugó. Francisco Mesa, el colombiano, jugó también, pero después lo sacaron. Cierto es que el equipo de Tuca Ferretti encontró en Guiñá, el 9 francés, los dos goles, le ganó al equipo de la Hyundai, y a Tigres enfrentará a Palmeiras en la semifinal, en una semifinal del Mundialito, ¿no? Francisco Mesa jugó el primer tiempo y salió porque necesitaban un cambio ofensivo, bajar un volante a la zona posterior, y entonces sacan a Francisco Mesa y entra el paraguayo González. Voltean el resultado y le terminan ganando al equipo surcoreano 2-1. Quiñones jugó hasta el minuto 90. Sacaron al jugador Quiñones, para tener un poco más de el otro tiempo. Quiñones, Julián Quiñones. Martín, el otro estuvo en el banco, el otro Quiñones, ¿no? Sí, Julián es un delantero, es un extremo derecho. Luis Quiñones es un extremo zurdo. Martín. Sí. Antes de que te atragantes, ya debió comenzar Santa Fe, ¿o no? Sí, ¿Patriotas? Santa Fe 0, Patriotas 0. Minuto 10, hay unos mediocampos ahí con espesura, con un buen follaje, bastante boscoso. Entonces, vamos a ver cómo reparan esta situación, ¿no? Digamos, cómo la solucionan de forma audaz para llegar al arco contrario, tanto Santa Fe como Patriotas. Y hoy, para tranquilidad de los oyentes, no necesitamos sino una pantalla, porque no hay otro partido a esta hora. Entonces Martín está concentrado en Santa Fe, Patriotas, así que prevenidos todos, tranquilos. Bueno, hombre, alguien comentó lo que habíamos dicho aquí, Martín. ¿Para qué traer otro 9 si Santa Fe tiene a Ramos y a Valdés? Uno de los dos puede ser el titular. Sí. Más bien, buscar otro jugador de medio campo tipo, no digo Sambuesa, pero un tipo que ayude más en la mitad del campo, me parece, pero bueno. Claro, Santa Fe hoy está jugando con Castellanos, Arboleda, Torijano, Jason Palacios, Dairon Mosquera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Johan Caballero por derecha, John Arias por izquierda, Kelvin Osorio como media punta, adelante Jorge Ramos. Esa es la alineación de Santa Fe. Va Ramos inicialista, muy bien. Sí, señor. Bueno, hombre, hay que saludar a un jugador, Steven Alzate, colombiano él. Es correcto. Fue el hombre que marcó, bueno, la pelota le pega a un zaguero, me parece, Martín, pero le dieron el gol en la victoria de Brighton sobre Liverpool. Hay varios detalles, Martín. ¿Cuántos años hacía que no le ganaba el Brighton al Liverpool? Como 39, ¿verdad? Exactamente. Yo a veces le pongo estas preguntas para que él se luzca, pero bueno, 39 años. No, pero... Y Martín... Pero sabes que no estaba seguro, la verdad no estaba seguro. No, 39 años. Pues que Brighton es un equipo pequeño, hay que decirlo. Y el otro detalle es que fue la segunda derrota consecutiva de Klopp, de Jürgen Klopp, con su equipo. Y eso pues ha alborotado el ambiente en la parte alta de la tabla inglesa, Martín. Sí, qué bonito tema el que traes a colación, sí, y muy agradable, sí, para discutirlo en un hermoso coloquio, y en una especie de corrillo amistoso, cálido y sereno. Bueno, resulta que ese equipo, el Brighton, juega en un 3-5-2. Alzate juega como un interior derecho, buen remate tiene, ¿viste? Tuvo marcaje, tuvo buen orden, tuvo ida y vuelta, el gol fue de él a todo el ángulo, como a media altura arriba, más bien como al sector izquierdo del arquero. Y el Brighton le ganó de forma consecutiva
a Tottenham y a Liverpool se oxigena pues con esta emulsión, con este revulsivo, porque ya suben un poco, van de 15 con 24 puntos. El Liverpool sigue con problemas con los centrales, Phillips pues muy joven y Henderson improvisado, ¿no? Un volante de marca, ya. Trajeron a Ozan Kabak, para jugar. Bueno, y veo que se sigue desde la infancia la emulsión de Scott. Te debieron dar. Sí, señor, es una emulsión. Ah, bueno. No, sabes que yo no tomaba de eso, del hígado de bacalao. De bacalao, no. No. Yo no me alimenté con ello, sino yo tomé gal de Santa Fe, gal. Anulado. Ay, no, fue gol. Ah, ay, bueno. Fue la onda. Sí, señor, gol de Santa Fe, amigos. ¿De gol Ramos, de Santa seguro? Fe. No, ya te comento, creo que fue de John Arias. Ah, el John Arias, extremo que era del América, claro. Sí, señor. John Arias, Santa Fe 1, Patriotas 0. Ya te voy a decir cómo fue el gol, porque bueno, sí. Fue acá la transmisión un momento. Ay, Dios mío. Bueno. Pero ya pasó el susto. Yo le había advertido a los oyentes, sí, tranquilos. Bueno, en el caso de Liverpool, pues hombre, cualquier equipo en el mundo puede perder 2, 3, 4 partidos. Eso no es problema. Sin embargo, el dolor de cabeza de Jürgen Klopp, miren cómo es la vida. Desde que se lesionó ese zaguero holandés, Van Dijk, el equipo perdió orden defensivo. Y no sé, no tiene como salida arriba, teniendo esos jugadores como Salah, bueno, mantiene goles, Firmino, y me parece que ha bajado un poquito Mané, pero en general el equipo está como, no sé, como despistado, ¿no? No sé, sí, pero bueno. Sí, el equipo además, antes perdiendo con dos equipos chicos, ¿no? Como con el Burnley primero y ahora con el pierde Brighton. Pues con el Brighton. Sí, así es. Bueno. Por fin consiguió equipo el colombiano Elivelton Palacios. Sí, señor. Resulta que al Elche. Va para el Elche, ¿no? El de Almirón. Sí, señor. Allá va a dar. Va para el Elche, Hernán. Un sí. Lateral derecho que pues estuvo en Brujas de Bélgica, salió el Deportivo Cali, estuvo en Nacional. Donde jugó muchos partidos, pero bueno, vamos a ver, ahí va a disputar el puesto con un lateral que llama el Antonio Barragán, uno que era del Valencia, tiene 33 años y ahora está en el Elche, pues Almirón lo conoce, lo dirigió en Nacional. Sí, es que Elivelton estuvo en Nacional 3 años, 3 temporadas, ese Elivelton hacía parte de la lista de 20 jugadores que no tenían equipo, ya se han ido 2, Danilo Arboleda, que lo comentamos ayer, y ahora se va Elivelton Palacios al Elche de Alicante, donde estaba otro colombiano que salió, Lucumí, ¿cierto? Sí, Steven Lucumí salió y pues el América lo quiere, sobre todo los hinchas, pero es un jugador que, pues digamos que viene de Europa, es complicado que arregle acá con cualquier club, bueno, ¿no? Le tocaría bajar mucho las pretensiones. Claro, pero Martín, sí. Los jugadores también tienen que ubicarse. ¿Quiere jugar? Aquí no se le puede pagar lo que gana por allá. O quédese por allá buscando. Esa es la respuesta. Y además, usted aquí paga todos los servicios en pesos, luz, agua, teléfono. Allá los paga en euros. Entonces, vaya pensando bien. Ahora, eso le pasa a todos los jugadores, Martín. Cuando cambian de continente, ¿no? Es como cuando uno viaja y se pone a multiplicar lo que paga en dólares por peso. Ahí se quiebra uno, Martín. Claro, uy, que mejor este café por vale... internet. Claro, que es este mejor café ir por dólares. Internet. Es mejor viajar como virtualmente, yo creo. En hoy dólares. En día, ¿no? Sí, claro. Es mucho pues llegas mejor. A Italia, pedís un expreso, que es una cosa chiquitiquitica, y te arrancan de una vez 4 o 5 euros. Y procedes sin tardanzas, sin no. prórrogas, sin afanes. Bastante agradable, bastante agradable. Uy, se venía una pelota por izquierda Patriotas y la despilfarró el jugador Arrieta. ¿No has comentado cómo se ve gramilla del Campín? No, de verdad, Hernán, que después de ver esos caminos
pedregosos, escarpados de aquellas canchas inhóspitas, como uno de esos territorios como pelados, ¿no? Intrincados. Acá esto es una alfombra al lado de lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces se puede ver un gran trazo de fútbol, no solo movimientos de pelota parabólicos, oblongos, alargados, sino toque, trenzar, enlazar, entrelazar, tejer, bordar, combinar. Es decir, la cancha está bien, está buena. Eso es espectacularmente exacto. Teo Gutiérrez, ¿sí será cierto que podría recalar en el fútbol chino al lado de Juan Fernando Quintero? Teo tiene 35 abriles, ¿no? Sí. Oye, qué bonito tema el que has traído, de verdad, y que nos visita, ¿no? Realmente él puede ir al fútbol chino. Acá ha estado muy cómodo. Uno puede inferir y colegir que él podría tomar esa decisión. Está Quintero allá. Sí. Vamos a ver si va a ser titular Quintero, y está también Harold Preciado. Entonces necesitan un socio, como un tándem, como un consorcio entre ese Quintero y Teo. Teo como media punta y adelantado, punzante, Harold Preciado, para definir, para terminar las jugadas. Bueno, pero hasta ahora es un rumor que puede coger fuerza, y yo creo que no va a tener Junior inconveniente en, pues, Teo va a jugar, diría yo, el mejor contrato que pueda tener en el cierre de su carrera, ¿no? Sí, señor. Entonces, podría dar, se salvó Patriotas, muy bien Mosquera. La tuvo Santa Fe para el segundo, Hernán, minuto 20, bueno. Santa Fe 1, Patriotas 0, gol de Arias. Muy bien, bueno, pero decía que Teo puede asegurar, como dicen ellos, ¿no?, los futbolistas en general, quiero asegurarme futuro. Bueno, si hace un contrato como los que se estila en China, se salva el hombre, queda. Aunque yo creo que Teo debe tener su billete. Sí. Además, pero ese no es el problema de él, pero bueno, él puede llegar ahí muy cerca a Hong Kong, queda Shenzhen, y él además también es como Sandoval, es un fajador del sudeste asiático, él tiene como esa catadura, me parece, ¿no? Esa forma y ese espíritu también lo tiene Teo, el fajador de Siam. No, el fajador, ¿una película de, o qué? De Tailandia, ¿no? De Tailandia, ¿no? Como de Vietnam, pero bueno, man es bravo, en serio, man no come ni almuerzo. No, pero está bien. Bueno, ojalá se le dé, porque bueno, tengo con sus problemas y todo, ha sido un jugador dentro del campo, preciso, dentro del campo, importante. No, una marranada. No lo van a coger de monigote, ni es sumiso, ni dócil. No, señor. Me hacen el favor y mal respeto. Ese se calienta fácil. Hola. ¿Cómo? Sí. Me aclara en un Twitter que se llama, o lo envía, Dato Chunga, así se llama. Dice que un jugador español, Mario Martínez, estuvo en Jaguares en el 2015, a propósito de los jugadores europeos que mencionamos ayer. Mario Martínez. No me acordaba, la verdad, no. Yo me tampoco. Acordaba. Qué no, buen dato, gracias. No sé si jugó mucho, pues, pero Mario Martínez, español. Mario, bueno. Loco Martínez, creo que le decían. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos para que Bermúdez, el patrón Bermúdez, no se meta en rollos? Bueno, resulta que no... Cogió y sacudió. Tevez se tomó la foto, una foto, con un dirigente de River, creo, ¿no, Martín? Bueno, sí, una foto. Claro. Salieron ahí. Es el problema. Bueno, entonces la foto circuló y entonces la gente empezó a... es que se va a ir para allá, es que lo quieren sonsacar. Todos esos cuentos. Entonces, Bermúdez no se guardó nada y dijo, pues, aquí el que quiera ir, que se vaya. Es decir, como diciendo, puede ser Tevez o no. Y Bermúdez hace parte de una comisión técnica donde está, ¿cómo se llama? Cassini, Raúl. Y Delgado, ¿no? Bueno, sí, el Chelo. El Chelo. Entonces, pues no es que haya enfrentamiento, pero tuvieron que reunirse los de esa comisión con el plantel de Boca para aclarar. Y la conclusión fue, hombre, no hablen tanto, jueguen. Entonces, claro. Bermúdez quedó ahí en la, ¿no? Y uno tirarse contra Tevez, Martín,
es bravo, ¿no? Claro, es bravo, ¿no? Eso es un culto idolátrico el que hay por sí. por Tevez, ahora por el patrón también. Pero, sí, pero salió y se filtró un audio donde hablaba muy en privado acerca de que él podía hacer lo que quisiera, sí, que eso no era un delito, pero también digamos que hacía una crítica, ¿no? Una crítica de estar como con la oposición, me parece, ¿no? De la, esa es la diferencia. Contémoslo a los oyentes. El día que me diga, mira, que es que Martín, hay una oferta, él se quiere... Yo digo, no, Martín, vení, pensalo bien, hombre. No te pongas a... ¿No? No, pero Bermúdez, reír, Bermúdez al revés. Bermúdez diría, Martín, ¿te querés ir? Te puedo decir. Eso fue lo que dijo Bermúdez. Pero yo... No, yo creo que sí. Vos decís, por favor, llévense a este señor de acá. Sí. Está en teca, está entecando la emisora. ¿Ah? Pero ese, me hace el favor. Bermúdez... Bueno, es que Bermúdez... Bermúdez es un tipo polémico en todo lo que dice. Eso sí. Sí. El hombre no le guarda nada. Bueno. Hola. Sí. Hay un dato increíble. Ayer jugaron en Brasil. Santos Gremio. 3-3. Partido parece que fue muy bueno, Martín. Y empató, sí, Santos al final. No regues. 3-3. Ah, qué bueno. Santos bueno, recuperándose, ¿no? Del golpe, el baldado. Pero, la sociedad está sensibilizada con el tema del racismo. Resulta que un locutor de una emisora gaucha, allá de Porto Alegre, para dirigirse a un jugador que se llama Lucas Braga, del Santos, le dijo... casi como así respectivamente, el criolinio, crioulo, así como se oye, crioulo en portugués significa negro. Entonces ellos al jugador negro le dicen un criollo, como un criollo, pues. Pero cuando a este le quiso decir criollito, o sea, negrito, ¡ay, Martín! Se le vino el mundo encima al narrador, ¿oyó? Lo acusan de, no es racismo, sino de persecución. Bueno, se armó qué pelotera, porque hay que tener cuidado hoy en día con los términos, Martín. Aquí en Colombia, claro, hace un tiempo uno decía, el Tren Valencia, qué moreno para jugar. No, se llegó a la conclusión de que hay que decir, el Tren Valencia, qué negro para jugar. Y ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Pero... ya. En Brasil... No, pero es como... no hay por qué resaltar absolutamente nada. Uno dice, qué blanco para jugar. O sea, uno dice, también. Eso. O uno dice, el Mono eso, Moncada, o sea, por ejemplo, que jugaba en el Medellín. ¿Quién decía? Hay que decir lo que creo, ¿no? De decirlo. Sí. Simplemente. Entonces este señor seguramente va a quedar reducido a una catacumba, a una galería subterránea donde estaban los viejos locutores, donde decían, se expresaban de esa manera. Sí. Me imagino, porque es que eso hoy, sí, en día pues no tiene presentación. Así es. Está atacando, bueno, Patriotas, Hernán, una locura, ¿viste? Es, sí, un andamiaje movedizo. Bueno, Y se Martín, salvó Santa Fe. Muy bien Castellano. Andrés Acevedo, en un correo, una pregunta acerca de Mondragón, Calero y Córdoba. ¿Son contemporáneos? Sí, la respuesta. ¿Jugaron juntos? No, porque eran arqueros. Pero cada uno en su momento fue arquero del Cali, ¿no es cierto, Martín? Mondragón, sí, qué bonita. Bueno, Calero. ¿En el orden fueron qué? Calero, sí, Córdoba, Calero, Mondragón. Sí, a ver, sí, así. A Calero ver, fue primero. Me acuerdo. Fue primero Mondragón. Ah, primero fue Mondragón. Sí, primero Mondragón. Antes dice para Independiente. Luego Calero, sí, luego Córdoba. Córdoba. Hernán y Córdoba. Lo que pasa es que Córdoba se ganó. Es que, mira, si uno los compara, ganó tres ligas con Boca. Ganó dos Libertadores, sí, Córdoba, ganó una Intercontinental, ganó con Copa América, aunque ahí estaba también Calero. Recuerdo, Calero estaba ahí, pero el titular fue Córdoba, ¿no? Es cierto. O sea, en títulos... Entonces, sí. Bueno, Mondragón también, yo recuerdo que ganó estando el Palomo Zuriaga con él. El, sí, ganó Supercopa. Ganaron algo. Supercopa, ganaron... Supercopa. Sí, ganó Recopa Sudamericana, tuvo tres títulos con Galatasaray de copas en Turquía. Y Calero, mira, si vos a Calero también es una locura, Hernán. O sea, ganó cuatro ligas con Pachuca, una liga con Nacional, una con el Deportivo Cali, una Sudamericana, ganó una... Ah, no, ganó cuatro con Concachampions B, con Pachuca. Y es que no es solo ganar, es...
Exacto, sí. La Concachampions esas que juegan. Ahora, lo que pasa es que los títulos de Córdoba fueron muy importantes, fueron más importantes, digamos, en el fútbol, en el universo del fútbol. Claro, ¿no? Por Copa Libertadores y... Ahora, claro, eso es y la Copa Intercontinental. No olviden que hubo una curiosidad en el comienzo de la carrera de Mondragón y de Calero. En su momento, Martín, los dos fueron arqueros del Sporting de Barranquilla. Sporting de Barranquilla. Allá comenzaron prácticamente su carrera. Así fue. Cedidos por el Cali, ¿no? Sí. Claro, cedidos para que se foguearan, ¿no? En ese y equipo... después de ellos, a ver si me acuerdo. Sí, después de, creo que Calero, trajeron un arquero uruguayo, Belisquio. Ese vino a tapar aquí. Lo había pasado por Nacional. Pero sí, señor. Calero y Mondragón empezaron por allá, en el Sporting. Bueno, en el Sporting, claro. Es que el Sporting trajo también trajo dos jugadores que más o menos, sobre todo uno funcionó. Ellos trajeron a Tilger y a Mario Are. Mario Are. Exacto. ¿Te acuerdas que tenían también trajeron, me acuerdo, un de la Iglesia que era un volante? Un uruguayo. Sí. Exacto. Y te acordás de, bueno, y tenían a De Alba, a Briasco, ¿te acordás? A Edison Domínguez. No, ese, el de Galapa. Uy, ese sí le sí, pegaba. Sí. Ese sí le pegaba como con una olla pitadora, oye. Bravo. Ese no, fue. ¿Verdad? No, mira, ese Domínguez y son testigos de eso Maturana y creo que Bolillo. Domínguez era lateral izquierdo zurdo. Y ese fue el primero que empezó para mover a la gente de Nacional de su esquema, que era muy seguro defensivamente. Empezó a hacer lo que se llamaba cambios de frente. Hoy llaman cambios de orientación, la misma vaina. Bueno, pero ese Domínguez le pegaba Martín, pero durísimo a pelota, ¿viste? Y tenía buena colocación. Qué pesar lo del Sporting. Yo recuerdo que un campeonato, el primer clásico Junior Sporting, terminó 1-1. Ante sorpresa de los hinchas de Junior que dijeron, no, ese rejuntado del Sporting que no va a ser partido. Bueno, 1-1 terminó ese clásico. Claro, Sporting, no, él removía y te retumbaba un pelotón, un óbice, un obstáculo, un remate, era terrible el remate que tenía, ¿no? Martín, tiempo de juego en victoria parcial de Santa Fe. Santa Fe 1, Patriota 0, minuto 30. Y a este minuto llega un pequeño oasis musical. No, Hernán, estaba viendo el gol de Santa Fe, que disculpa con los oyentes, no lo alcancé a ver. Mira, cosieron a triple hebra, concatenaron, fueron encadenando, fueron, pues, digamos, contratejiendo también, y fue tal la luminosidad de Arias que todo lo transparentó. ¿Por qué? Porque le queda un pequeño espacio, remata y la pelota se mete por el centro, por arriba, en el techo palatal del arco, o sea, por debajo, se mete al cielo raso. ¡Qué golazo, Hernán! Lo tienes que ver, de verdad, te ordeno que lo veas porque es una locura. Creo con una preocupación, la malla funcionó bien, la red... Me volvió loco, esta red no es de mis preferidas. Porque tiene una tubería abajo que molesta, me molesta enormemente. No. Podría ser más profunda e inclusive más floja. Pero de todas maneras me funciona mucho más que redes como las de Zipaquirá o redes exiguas, parcas tan escasas que afean cualquier gol, por hermoso que este haya sido en su factura. El señor que atiende la cancha del pasto, la grama del campín, por favor, tome atenta nota, pues, para quitar el tubo mientras llega los tubos. Luisito. Bueno. Eva María, de la fórmula, la fórmula 5, la fórmula quinta. Bueno, respuesta al numeral Martín, Jorge Arturo Alamán, empate. Carlos Herrera, que regrese Millonarios con puntos, con 3 puntos, dice él. Axablán espera muchos goles. Sebastián Rojas espera que le dé sueño, como el que le da de Francisco después del almuerzo. Bueno, don Fettuccini, es que espero un link pirata para verlo y no pagar la transmisión del canal. Bueno, no también, señor, ¿será que hay link pirata? Bueno, mira, tengo aquí unos señores, Eduardo Uribe, que dice que no, él no quiere verlo.
que Diego Castillo, que por favor hablen del Mundial de Clubes. Bueno, ya contamos en el comienzo, sí, claro, que claro, avanzó Tigres, se enfrentará a Palmeiras en la primera semifinal. Juan Solarte dice que va a haber empate y bostezos. Carlos Méndez dice, buen picao, espero goles y seguramente muy táctico. Bueno, Geoffrey Rivera, del partido no espero nada, no soy hincha de ninguno de los dos. De pronto a Bolillo le da por hacer una pataleta. No, tampoco. Pedro Ferney Castra, Pedro Ferney, buenas tardes, saludo, buen juego. Juan Sierra, Millón más equilibrado. Ojalá en el partido Medellín Millonarios haya una lluvia de goles. Sí, en eso sí estamos de acuerdo, porque qué pobreza esta fecha que está terminando yo. No, Marc. Bueno, muchas gracias muy a Luis, a Nif, a Catalina, a Emer, a Tuaf, a Giovanni. Muchas gracias a todos. Bueno, Martín, sigamos avanzando porque el tiempo apremia. Mirá, hay transferencia grande. Los de River están casi seguros que Nacho Fernández, por entre 7 y 8 millones, se va para el Atlético de Mineiro. Martín, me puse a averiguar si ese equipo mineiro tiene tanto billete. Pues sí, señor. Sí, claro. Ese equipo tiene un mecenas, un señor, sí, señor, que recuerdo, entre otros, es dueño de la CNN para Brasil. Sí, tiene una cantidad de negocios. Llama él Rubens Menin. Ese señor. Él es dueño de una constructora que se llama MRB, que es gigantesca. Dueño, sí, de un banco que se llama el Banco Inter y gran accionista, como vos decís, de CNN Brasil. Él es pues un pulpo de unos consorcios, sí, pues tentaculares, absorbentes y no, un succionador de... ¿Sabes qué? Él también tiene mucho de succionador de empresas. O sea, no es que él compre una empresa y da más empleo, no. Las va licuando, ¿no? Las va adelgazando. Sí, y el hombre, sí, es un disolvente realmente lo que hace. Compra la empresa... Eso la es como... exprime a mano poder, echa gente, una belleza, y eso es como Sarmiento Angulo aquí con el tiempo y City TV, el hombre va limando, no, su adelgaza, no, la nómina, no, el hombre. No, no quiere, pero... decir que no, que da mucho empleo, hombre, no, porque si no compra la empresa y echa mundo de gente, ¿qué empleo está dando? No, pero... está disolviendo, pero, la empresa completamente, la está licuando. Sarmiento Angulo... Y sus segundos dicen, no, estamos adelgazando la empresa, pero tenemos una productividad tenaz. Bueno. Y por ahí sale Marta Lucía a decir, oh, qué gran generador de puestos, sí, de trabajo. No, ¿cuáles puestos de trabajo? No es que compró la empresa y echó un mundo de gente. ¿Cuál generador de empleo de qué? No, que no vaya a llegar a adueñarse esto porque... Salimos, ¿sabes cómo? Como Pepe Guama. No, pues claro. Bueno. Ay, ay. Qué belleza de imperio monárquico, ¿no? No es bueno. Como... Bueno, deja en paz al viejito. Mira, tengo. Ah. No, no va a echar. Y nos reímos de la vida. Bueno, cumpleaños, hablando de años. Hola, Martín. Mañana Cristiano Ronaldo celebra 36 años de vida y dice que tiene contrato por 3 años más con Juventus de Turín. ¿Ah? Sí. No, hermano, es una locura. Contame. Es una locura. ¿Por qué hace tantos goles? 5 de febrero. ¿Qué pasa? Él cumple 5 de febrero. Voy a saber, Hernán, que Hagi es de los mejores jugadores que yo he visto, ¿no? El rumano. Sí, uy, me parece un monstruo. Ese jugador es del 5 de febrero. Cristiano es del 5 de febrero. Neymar es del 5 de febrero. Tevez es del 5 de febrero. Rodrigo Palacio, el delantero, que fue de Boca, de Banfield, del Boloña, de Huracán de Tres Arroyos. Ese jugador también es del 5 de febrero. ¿Qué pasa? Que ahorita van a venir 52 días de gracia. Por ejemplo, para Cristiano. Esto es algo hablando, que de la aureola, del halo luminoso, que empieza a tener un jugador después de su cumpleaños, o alguien que cumple años. Por ejemplo, vos estás en este momento en el tiempo de gracia, ¿ya? Ah, ya. Bueno. Entonces, porque acabas de cumplir años hace poco. Entonces, seguramente vamos a ver que va a subir la cuota goleadora y él va a estar
contorneado, rodeado por ese halo refulgente, ¿no? Brillante, y a él le va muy bien después del cumpleaños. Generalmente a las personas cumpleaños y vienen estos días de gracia que son bastante interesantes para nosotros los astrólogos en, como profesionales, como observadores, ¿no? Ah, es que además, Martín, ¿verdad que está empezando el año, pasó el año nuevo de los chinos? No. Eso es cierto, salimos. Sí. Claro, sí, salimos del año de la rata, que es un año muy movedizo, lleno de inseguridades, lleno de virajes súbitos, repentinos y angustiosos. Ahora vamos al año del buey, que es un año más de terquedad, de obcecación, de ira porfía por nuestros sueños, empuñando el candil, digamos, bueno, mira, la farola, muchos, para alumbrar el andurrial pedregoso que puede llegar. Sí, muchos de los oyentes y yo nos quedamos con el calendario gregoriano, así que no nos enredes con el calendario chino. Bueno, hola, pero eso de Cristiano Ronaldo, Martín, uno ve la pinta, la foto, mejor dicho, el físico de ese tipo no es privilegiado, ese tipo no se lesiona. En cambio, uy, Hazard, el jugador del Real Madrid, poneme cuidado, desde que llegó al equipo español, desde agosto del año 19 a la fecha, 9 lesiones serias. La última, creo que fue ayer o anteayer, sí, le dan como para 4 o 5 semanas. Mejor dicho, dicen que Hazard está en un círculo vicioso de lesión. No sale de ahí. ¿Qué es Hazard? ¿No? Hazard. Ah, bueno. Hazard. No, Hazard. Bueno. Hazard. Bueno, bueno, señor. Hazard. Uy, no, mira, lo de Hazard es una locura. ¿Sabes por qué? Él nació un año de la cabra. Él nació en el mismo... Sí, seguí, pues. Ahora, él es del 7 de enero, pero él desde la cabra, ¿ya? O sea, pertenece a como James también es del año de la cabra. ¿Qué pasa? Que el año chino empieza en febrero o a finales de enero. Sí. Entonces el año cubre ese año, ¿ya? Cubre. Por eso sí, en esto nosotros estamos cambiando en el año chino. Este tema me apasiona. Se me nota la emoción. Es algo muy emotivo. Es algo que, que verdad me hace palpitar, ¿no? El corazón, el sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Hazard... Sí. Hombre, ha tenido unos contratiempos porque él está en un invierno, una especie de invierno, un helaje. Ese hervor lo ha perdido. Va a estar entre 4 y 6 semanas fuera de la cancha. No le alcanza para enfrentar al Atalanta, Hernán. Lleva, mira, 97 días de baja de los últimos 159 días. Eso es muchísimo, Hernán. No, por eso dicen que ese muchacho tiene algo. O lo rezaron, ¿no? Yo no sé, ma. No, está en la baja, está como en un momento no con buena energía, no con buena enjundia, ¿no? Está apagado. Bueno. No, pobre está tipo, si me he lesionado. Tengo dos curiosidades para seguir con ese cuento tuyo. Hay un jugador brasileño que se llama Joelinton, que juega en el Newcastle. Bueno, el hombre es noticia hoy porque le metieron una multa, no muy grande, 220 euros. El equipo le puso la multa porque se cortó el pelo. Y entonces, sí, ¿pero cómo así? Porque están cerradas todas las peluquerías en Inglaterra y este apareció en las redes sociales jactándose del corte de pelo. Entonces le cayeron ahí mismo. Había eludido el control sanitario y llamaron al peluquero, peluquero particular, y el peluquero particular dijo, no, yo le he cortado el pelo a una cantidad de jugadores, lo que pasa es que este es el único que le dio por atembao de subir la foto, claro, y ahí quedó, $200, 220 euros. Joelinton, bueno, tiene 24 años, ¿sí sabes que ese jugador salió del Sport Recife? Ajá. Él es pernambucano, luego fue al Hoffenheim. Norte. Sí, exacto, al Hoffenheim, y resulta que el Newcastle pagó 40 millones de euros por ese jugador, Hernán, pero pues es un 9 joven, pero le ha faltado gol, me parece, es potente, es tipo como Salomón Rondón, como así, pero no tan, no ha sido hasta ahora tan goleador como el venezolano. Vamos a ver cómo le termina de ir a Joelinton, pero es un jugador como de ese corte, ¿sí me entendés? Bueno. Muy potente, muy percherón.
y ponerse a esos cortes. Hola, el que sí no se resigna a dejar de ser futbolista es el loco Abreu, el uruguayo. Ha firmado a los 44 años en un equipo de Minas Gerais, un equipo modestísimo, pero firmó y es el equipo número 30 en su carrera. No, ese Abreu, pues sí, también. Sí, ¿ah? No, manda, no, manda es huevo. Por... resulta que ya, yo creo que ya estuvo bien. No, mentiras, dale, sigue. Loco. No, pero sigue. Con 44 años Martini jugando en 30 equipos, no, pues ese tipo sí. Mira, no el dura equipo... nada. Es el 30º equipo, sí ve. Es el equipo llama, sí ve, el Athletic Club de São João del Rei. No. Es en Minas Gerais, cerca de Belo Horizonte. Ascendió a la primera estadual de Minas Gerais ese equipo. Sí. Solo será jugador, no va a ser entrenador, porque recordemos, si era ahorita en Boston River, fue jugador y técnico al tiempo. Es. No, en este es solo jugador. Así es. Bueno, pero mientras este tiene 44, llegó... o está en Colo Colo de Chile, un muchacho de apenas 19 años, que era de Talleres de Córdoba, y se llama Paolo Solari. ¿Será familiar de los Solari que estuvieron en el Junior? Eduardo, ver, Jorge. Mira, este Paolo Solari es de Talleres realmente, pero está prestado, ¿cierto, Hernán? A Colo Colo, sí. ¿Cierto? Está sí, prestado señor. A Colo Colo, tiene 19 años. Es un extremo izquierdo, recordemos un poco los Solari. Jorge el Indio Solari, ¿te acuerdas? Sí. Y Eduardo. El, sí. Y Eduardo. Eduardo fue el papá, es el papá de Santiago, el técnico del América. Santiago de tiene un hermano que se llama Esteban. Sí. Esteban Solari. Y este Esteban a su vez tiene un hermano que se llama David, que inclusive nació en Barranquilla. Estos fueron jugadores no tan exitosos como Santiago, pero Pablo Hernán es hijo de un man, un jugador del interior de Córdoba que llama Víctor Solari. Ah, no tiene nada que ver. Que no, sí, no tiene nada que ver. Estoy en la investigación pertinente. No, y te digo, digo una cosa. Hoy sabías, Hernán, que Fernando Redondo casó con una hija, con una vástaga tubércula de Solari. No, este martes sí de colchones. No, ve. Sí. Mira que ya no, ya me vas a contar porque creo Fernando que está terminando Redondo. El primer tiempo de Santa Fe, ¿o no? Ya terminó, 1-0. Ah, 1-0. No, sí, ella resulta que casó. Resulta que Redondo casó. Te voy a contar una. De Santiago, Te voy a contar una. En estos días que hablábamos de Acuña. Acuña jugó en aquel torneo proolímpico de los años 60 contra Colombia, que aquí ganó Colombia con goles de Fernando Ome, 2-0, y después nos golearon allá en Maracaná. Pero en esa delantera del Brasil, me acuerdo que eran Acuña, Manuelinho, China, Gerson y Germano. Ese Germano, un criollo, un negro, el negro Germano de Flamengo, consiguió una novia, una princesa en Bélgica, Martín, y el hombre es... Sí, el hombre fue a dar por allá a Europa y ya murió, pero bueno, el hombre pegó su cuento bien pegado, yo, Germano. Sí, claro, buenísimo. Bueno, dejémosla. Muy interesante el tema de los Solari, ¿no? Y toda la genealogía, toda esa prosapia. El indio Solari que jugó Mundial del 66 en Inglaterra, una ida y vuelta. Claro. El tipo era... Claro. Bueno... Te cuento que Álvaro González, no el de acá, sino el español de allá, ese juega en Marsella, había tenido un rollo con Neymar, ¿te acordás? Sí. Se agarraron sí. Y tal. Bueno, claro. Ayer el Marsella empata con Lens, donde volvió a ser suplente Fariñez. Bueno, empataron. Y resulta que un policía en el estadio le pide el favor a este González que se ponga el tapaboca. No, el tipo no se quiso poner y empezó a insultar en español al francés. Uy, hoy le están caminando, Martín, le están abriendo expediente por insultos a un funcionario público, sí. Un policía.
Ese González como que es complicado, ¿no? ¿Cómo? Y ese también tiene, o sea, no tiene la mano tan pesada como el de acá. El de acá te cambia una llanta sin necesidad de gato ni necesidad de cruceta, ¿no? El arranco tiene una fuerza en esos dedos. Eso le desbarata una escopeta en un minuto por la fuerza que tiene y sobre todo la pugnacidad. Lo belicoso, ¿no? Lo pendenciero. No se quiere ir. Y esas posiciones permanentemente antagónicas, Hernán, ¿no? Ah. Con esto conflictos, mira, te genera incendios, te genera conflagraciones. Hoy oí una muy buena reflexión en el tema del COVID. Un señor llamó a la W y dijo, mire, cuando ustedes hablen, no pueden decir el COVID, es la COVID. No jodas. El artículo, el coronavirus en masculino, por eso dice uno el coronavirus. Ah. COVID es la COVID. La no COVID. Jodas, no sabía. No, eso. No, bueno, pues me parece raro. ¿Sabes qué? Estoy oyendo mucho en Colombia esa expresión, dice que tiene muchas chances, dicen los argentinos. Entonces ahorita viendo una declaración de Di María con Koeman, resulta que Di María salió a decir, es que hay muchas chances de que Messi llegue al PSG. No, digamos, no hablemos, no tengamos esos argentinismos. Es bueno que la gente diga como le dé la gana, digo, pero bueno, digamos que... Primero lo regañas y después les da libertad absoluta. No, hay muchos chances, uno dice, ¿no? Acá, digamos, O en España, o digamos en el castellano, pero los argentinos dicen muchas chances, ¿no has visto? No. Y se nos está pegando esto acá en Colombia, bueno, más en Zarzal, en La Paila, en Puente Rojo, están hablando de muchas chances. No, Tottenham, Chelsea, juegan ahorita a las 3, y cuando reanude, Santa Fe, el segundo tiempo está comenzando, Tottenham, Chelsea. Uy, qué locura, ve. No, Hernán, este partido, ¿sabes qué? Este partido me vuelve completamente una melodía. Mira, sí. No va a jugar Sánchez. ¿No? Ya tengo la alineación. No, va Alderweireld, el belga, con Dyer. No va. El Chelsea, Hernán. No, qué marranada de partido. Sí. No, qué hermosura de partido. Gracias al creador por eso. Gracias. Sí, sí. No. Aquí hay un señor. Gracias a Yahvé. Pero mira, el señor se llama Estúpido Fútbol. Dice, escuchar la risa de ustedes dos me da años de vida. Ah, no. Estamos como el revitalizador. La emulsión, sí, el revulsivo. Sí, sí. Hoy, espérate que... Hola, me llamó la atención ese caso, ese muchacho Martínez en Jaguares. ¿Ah? Y... Sí. No, yo quedé más aterrado que un abejorro. No, ¿viste? No. No, me dejaste explot. Sí, bueno, de verdad, Condorito. De verdad que sí. No, en serio, hola, en serio. Aquí hay un señor, nos dice, hombre... No me hablé de historia patria, hace mucho fue eso, por Dios, hablemos de estos días. ¿Qué parece? ¿Le parece mucho la Liga Colombiana? No, al señor no le gusta que hable tanto de historia, ¿no? Ah, aquí, no, tranquilo. Jaime Arango dice, otros tres grandes arqueros fueron Otoniel Quintana, sí señor. Sí señor. Jaime de Luque y Pedro Antonio Zape. Obviamente de los tres, Zape fue el que tuvo más proyección internacional, ¿no? Sí, bueno, el crédito de Puerto Tejada. Exactamente. Pedro Antonio Zape Jordán. Sí, hombre. Sí, bueno, señor. Hola, Martín. Contame, Hernán. Hay una sanción. ¿Cómo vas? A un jugador del Bucaramanga. Telis, ¿es que se llama? Telis. Llama, sí, es. Sí, uruguayo, ese es otro, ¿no? Que es el de barba espesa, frondosa. Uy, llegaron Martín. Tres barbudos bravos, ¿oíste? Ah, sí. Pero, sí, ¿sabes sí, qué? Telis. Vi al Bucaramanga moviendo bien el equipo, me gusta verlo, sí, porque ellos no te dejan transitar, ellos te meten cortapisas, te meten barricadas, te meten las trincheras, te meten un terraplén, te meten el o sea, son jodidos, a mí me gusta. No, y lo ha organizado el equipo bien. No, pues tienen alma, por lo menos dan, de verdad, lo dan todo, exprimen sí, todo el vigor. No. A mí me ha gustado lo de...
No ha tenido y los barbuchas, los dos barbuchas juegan bien, te cuento. Jodidos, y Telis es el zurdo, ¿vis? El zurdo. Y Acosta, por lo menos, hermano, le meten ganas, le meten envidia, sí, ¿verdad? Muy, muy bueno. No, no, es también bueno. No, y además, le falta un poquito, pero hay buena idea de ese equipo, ¿viste? Hay buena idea. Ahora, tiene que ser más eficaz, más contundente, ¿no? Brian Fernández la tuvo clarísima. Quintana aquí, se mueve mira. Bien, pero no pudo definir tampoco. Axel y 15 más me dicen, el dolor de cabeza de Jurgen Klopp, hablando del Liverpool, es el sector defensivo. El equipo, sí, parece despistado lo que dijimos, el equipo está, no sé, como distraído, Martín. ¿Ah? Sí, señor. Y la defensa no. Muy joven. No. No, pero aquí es Scratchin. No, hombre, como... No, que hay que tener cuidado con... No. ¿Con déjalo quién? Así. No, porque hay jugadores que, ¿ves? Son muy cariñosos. ¿Eh? Con las señoras. Más cariñosa que novia mueca, oye. No, vos. Bueno. Hombre. No, déjala. Qué pena. Hola, Kaká. Consiguió oficio. Entró a la comisión técnica del San Pablo con otros 12 jugadores y son los que van a tratar de darle una mano al equipo que aflojó muchísimo. Ah, esta noche tenemos Flamengo Vasco en Oglobo, por supuesto. Vamos a ver a Cano, Germán Ezequiel Cano, y creo que va Gabriel Jesús. ¿A vos entra partido... Globo? ¿Vos Globo por dónde lo ves? ¿Por o Globo? ¿Parabólica o qué? No, para ¿lo tenés en partido. Cable? ¿Lo tenés en cable? Claro, o Globo pagando. Hay que pagar. Pero lo tenés en un cable, pues. Claro, en DirecTV. Y vos pedís el servicio. ¿En serio? Te bajas de unos Villegas y listo. Ah, ya. A mí no me entra, ¿viste? No, pues si no pagas, ¿cómo te va a entrar? Bueno, llegó. Yami. No me entra ese canal. Yami, buenas tardes, hombre. Hola, don Hernán, un saludo para usted, para los oyentes, para don Martín de Francisco, que está tan preocupado con la suerte de don Hassan. Sí. Oye, Hazard. Oye, don Hernán, qué bálsamo musical el que trae usted esta tarde. Muy evocadora esa canción de Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Y ese es del año 73, Yamín. Inmediatamente me hizo pasar a otra página musical que debe ser del mismo grupo, de un grupo parecido, de la misma generación, que era Vacaciones de Verano. Ah, no, es de ellos mismos. Sí. Caminando juntos. Vacaciones de Verano. Sí. Y mi canción, ¿por qué la ignoran de esa manera? Es una emanación de mi asma. ¿La de los peladitos de esos? Metalero, por favor. No. ¿Es una emanación de mi asma o qué? Por favor. Don Adán, yo entiendo que ustedes hacen un programa muy de tú a tú, sin jerarquías, sin autoritarismo. No. Pero ¿en qué momento Martín se tomó el atrevimiento de decirle, Hernán, te ordeno que lo veas? ¿Él es así? No, era un chiste. Porque y nos metí... ¿Y sabe qué? Nos metimos con el viejo Sarmiento. Y las risas no han terminado. No, eso no. No, si ay, va hombre. Bien, pues. Señor, debe estar diciendo. No, los asistentes de él ya deben estar diciendo. Vea, señor Sarmiento, hay dos tipos allá. Se están burlando de usted. ¿Por qué no va y compra eso y lo echa y no? Martín, ese mira. Señor está viendo unos libros de contabilidad que son. De verdad, unos catálogos rechonchos de cuentas y de números como comer arena pura. O sea, yo... Martín, mira, para todos tus oyentes por allá en cercanías del río Guavas, río que por fortuna le cambiaron una letra antes de bautizarlo. Quisiera decirte que tenemos esta tarde muchos personajes muy interesantes, pero algunos de ellos son un médico colombiano en la investigación sobre la vacuna rusa, que está de moda, la Sputnik. Ah, pero le quiero contar, nos atiende desde Rusia. Hoy hay una información según la cual Colombia podría comprar parte de esa, un lote, me imagino, de esa vacuna. Sí, hace un acuerdo de confidencialidad para que le provean un lote de esa vacuna, sí, señor. Ah, qué bueno. También tendremos la primera cerveza de cannabis que se vende en Puerto Rico, Martín, por si te interesa esa mezcla de lúpulo y de cannabis. Y finalmente tendremos amalgama. A un autor colombiano internacionalmente reconocido, Pablo Montoya, que tiene hoy en las librerías su más reciente novela. Muy bien. A los oyentes, gracias. Muchísimas gracias. En Guavas, sepan disculpar.
sí, disculpar, ¿no?, cualquier problemita que se haya presentado, pero esperamos continuar aquí, si Dios quiere, mañana. Por lo pronto, la risa, sí, llega don Yamit Palacio, sus noticias, sus comentarios y su gente.